Сначала была пауза какая-то, знал, моя подпись тоже на документах есть, на тех документах, которые людей репрессировали. Очень жестоко наказывали, но почему вы ставили? А я знаю, я не могу сказать, что ну а как можно было? Он говорит, иногда я верю, иногда я ему сказал, моя подпись никакой роли не играла. Там было очень много подписей, но Сталин это делал для того, чтобы посмотреть на тех документах, которые уже какая-то. Потом он сказал, моя подпись тоже на документах есть. На тех документах, которые людей репрессировали и очень жестоко наказывали. Я говорю, ну а почему вы ставили? А я иногда я ему подпись свою. Он говорит, иногда я верил. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, contador. Encantado, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, contador. Buenas tardes, ingeniero. Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. Bueno, es hora de iniciar la sesión. Cuentas tus billetes por la mañana, juegas un poco de golf por la tarde y tomas el cóctel de las 6. Te digo, bigotes, yo definitivamente encajaría muy bien aquí. Sí, seguro, como camarero, tal vez. Realmente puedes animarse. Todo mundo está tan próspero. No puede encontrar una persona lo bastante pobre. Oh, si volviesen otra vez aquellos días de la depresión. Las oportunidades de sobrevivir son óptimas. Ya eres suficientemente rico para retirarte, Joey. ¿Dónde consiguió tanto dinero? Perdone, pero no recuerdo nada. ¿No te acuerdas de mí? Me temo que no, señor. ¿Y de nuestros asociados? No me acuerdo de nada, solo que tomé un autobús hasta aquí, señor. ¿Qué te pasa? ¿Podría estar en prisión? Trata de asustarme. Bueno, a mí nadie me asuste. Bajo la bolsa de valores, no lo olviden, falta dinero. ¡Ay, miren quién llegó! ¡Es el avispón verde! Oh, disculpe, creíste de dónde te atiende el estacionamiento. ¿Cómo te has portado, muchacho? ¿Dónde está mi dinero? No te sientas tan mal, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que ser ecuánime en la vida. Tienes mucho dinero escondido por toda la casa. ¿Pero de qué estás hablando? Mira, ya tienes medio millón. Es lo que tú querías. Un robo más y la familia podrá dejar las estafas. Ando sin dinero, ¿sabes? Estás muy necesitado, ¿no es así? Nosotros vivimos en un mundo muy corrompido. Tal vez tú puedas ayudarme. La vieja no tiene un centavo. ¿Cómo osas hablarme así? ¡Ponte de rodillas en plan!
Esto es inútil. No vamos a llegar a ningún lado si seguimos escuchando a esta vieja. La única forma de callar a esta mujer es llevándola a la empacadora. Soy yo quien te pide ayuda. No sé qué hacer. Tenme paciencia. Tengo un plan maravilloso. Te voy a pagar un sueldo de $100 a la semana. ¿Qué te parece eso? Extraordinario. Y pagaré todas tus cuentas. Y además, esta noche serás una estrella. Bueno, ¿y ahora qué hago? Quítese los pantalones. Quítate los calzones. Leí que solo comían carne viva. Disculpe. Salí a caminar por las calles de Transilvania y vi una luz, y como está por llover, no quisiera quedarme en la calle. ¿No molesto? ¡No! Si molesto, me voy. ¡No! Vení, gordito. Pasá, vení, pasá por acá. Por favor. Decime, ¿dónde la tenés? ¿Dónde la tenés? Si yo supiera. ¿De qué grupo sos? ¿De qué grupo? No, yo soy solo. Si necesitamos sangre, no le importa de qué tipo, porque no es por una transfusión, es para tomarla, ¿sabes? Falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un ladrón, cualquiera es un Drácula. Sabremos la aterradora verdad. No se pierda en el siguiente capítulo cuando escuche decir: ¡Esto es decisión tomar! ¿Se sigue el grupo entre la tarántula caerá? ¿Qué tira para? Sí, caerá, mi gente matará. No sé si era más propenso de educar para un día más que está. Pero Roberto Chavarri para las señoras y señores del mundo. Y un gran reparto de extraterrestres.